portales por donde entran los demonios. Oiga bien, esta palabra es muy importante, esta palabra que estoy pronunciando, portales, portales. Mire, hay muchas personas que han abierto portales en su vida, en su diario vivir, en sus hogares. Han abierto portales espirituales por donde los demonios están entrando y están haciendo contacto con tu mundo natural. Muchas de las experiencias o cosas espirituales que has vivido, negativas, experiencias negativas, trabajos de brujería que surten efecto en tu vida, entierros, maldiciones, santerías, hechicerías, vudú, macumba, todas estas cosas necesitan portales por donde moverse, por donde fluir o transferirse. Y muchas veces tú, sin saberlo, creas portales en tu vida por donde esos demonios, esas obras espirituales satánicas, pueden llegar a conectarse contigo. Hoy te quiero enseñar a cómo destruir y cerrar portales espirituales que hayas abierto. Esta palabra suena como ciencia ficción, pero esto es una realidad. Hay portales abiertos en la vida de muchas personas. Aún en la Biblia encontramos cantidades de casos de personas que abrieron portales espirituales en sus vidas que no pudieron cerrar, no pudieron cancelarlos y vinieron consecuencias bastante terribles a sus vidas. Quiero que leamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11, para que vayamos entendiendo lo que son estos portales, cómo se abren. Algunos accidentalmente abren estos portales espirituales donde le dan acceso a los demonios. Vamos a aprender muchas cosas interesantes y vas a encontrarle la razón a muchas cosas de las que estás viviendo, que te parecen extrañas, pero que tienen una razón, y es portales espirituales hacia los demonios y para los demonios. Efesios 5:11 dice: "Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas". Mira, una de las razones por las que se abren portales espirituales para los demonios, donde ellos pueden fluir, donde ellos pueden transportarse, es que muchas personas participan de cosas que a los demonios les gusta. Tienen en sus casas cosas con las que los demonios se pueden conectar. Ahora, el solo hecho de tener algo en tu casa, de tener algo que pueda facilitarle a los demonios que ellos se transporten o puedan llegar a tu casa, es abrir un portal, es abrir un portal. Cualquier cosa que pueda tener contacto con las tinieblas, cualquier participación con algo que Dios aborrezca o rechace, ya tú estás abriendo un portal. Ahora, te invito a que reflexiones un poco. ¿Has abierto portales y cuántos portales espirituales para los demonios has abierto o tienes en tu casa? ¿Por qué en este momento no revisas a ver qué portales puedan estar abiertos en tu casa? Y tal vez esa sea la razón por la que en tu casa están pasando muchas cosas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en tu negocio. Pudiste haber abierto un portal y no lo sabes. Pudiste haber tenido contacto con algo de las tinieblas que tal vez desconoces y sin saberlo abriste un portal y por allí los demonios están
entrando y saliendo, entrando y saliendo de tu casa, de tu vida, de tu negocio, de tus finanzas. Revisa si hay portales abiertos en tu casa, en tu vida. Yo te voy a mostrar algunas cosas que abren portales al mundo espiritual maligno. Por eso el texto que leímos dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes en ellas, porque participar es inmediatamente crear un portal. Participar es crear un portal. Por ejemplo, si siquiera fuiste donde el brujo una sola vez, abriste un portal. Y muchas veces esos portales, cuando las personas consultan al brujo, a la bruja, son difíciles de cerrar. ¿Por qué? Porque tú voluntariamente fuiste, abriste el portal en el momento que tuviste contacto con el brujo, con la bruja, con la divina, con el hechicero, con el santero. En el momento que tuviste contacto, inmediatamente se creó ese portal espiritual maligno, satánico, y le diste acceso a los demonios que operan en la brujería, que operan en la hechicería, que operan en la santería, que operan en la macumba, que operan en el vudú, que operan en las maldiciones, que operan en los entierros. Todo lo que opere en ese mundo espiritual que consultaste, tú le abriste un portal para que ellos puedan transferirse, para que ellos puedan entrar, para que ellos puedan fluir a través de ese portal. Ahora, muchas veces las personas ya dejaron de consultar a los brujos, ya no van más por allá, ya no consultan la brujería, pero abriste un portal y ahora tienes que cerrarlo. Tienes que cerrarlo. Yo te voy a enseñar en este momento cómo cerrar esos portales que abriste. No sé si abriste uno, o abriste dos, o abriste tres. ¿Quién sabe cuántos portales has abierto en tu vida o en tu casa? Mira, cosas que a veces hacemos de estar comprando cosas en la calle, ventas de garaje, en almacenes de tiendas de cosas antiguas, en lugares donde venden ropa usada. Todas estas cosas que a veces la gente compra sin saber quién se la colocó, dónde estuvieron o qué hicieron con ellas. Las compran y las llevan a sus casas. Las meten en sus casas sin saber que eso es un portal que están abriendo. Me contó una mujer que ella compró una antigüedad y la llevó a su casa. Ella dice que en su casa jamás, nunca se había sentido presencias extrañas, cosas raras. Ella dice que de un momento a otro empezó a sentirse algo raro en su casa. Empezó a sentirse como una presencia muy rara, muy extraña. Ella no entendía qué estaba pasando. No sabía qué estaba pasando. Y ella, preocupada, preguntándose, pero si aquí nunca ha pasado esto. Y se puso a pensar, pero desde que traje esta antigüedad a mi casa, aquí se empezó a manifestar cosas raras. Claro, la antigüedad que ella trajo era como un adorno que lo tenía ahí en la sala de su casa, abrió un portal a un demonio. Esa antigüedad había sido consagrada a un demonio. Al ella meterlo en su casa, ella le abrió ese portal para que ese demonio pudiese conectarse con la casa de ella. Muchas veces tenemos, o hay personas que tienen la mala costumbre de estar comprando ropa usada. Hay gente que me critica mucho cuando toco este tema, pero es que esto es una realidad. Ropa usada. Usted no se imagina la cantidad de portales que se abren o que la gente abre cuando compra ropa usada. Cuando va a un almacén y compra pacas de ropa que otro se colocó. ¿Quién sabe qué hizo esa persona con esa ropa?
¿Quién sabe dónde estuvo con esa ropa? ¿Qué pecado practicó? ¿Qué cosas hicieron con esas ropas que ahora otro está comprando? Alguien me dijo, pastor, pero yo compro ropa usada y yo la consagro, yo la unjo, yo la bendigo. Mire, de todas maneras es ropa usada. Yo no aconsejo a nadie que se ponga ropa usada, compre sus cosas nuevas. Vaya al almacén, compre su ropa nueva, conságrela, sí, pero es algo nuevo, nadie se lo ha colocado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay que tener cuidado, porque hay cosas que están en tu casa que le están abriendo portales a los demonios. Están abriendo dimensiones espirituales y por allí los demonios se están transfiriendo. Mire, en términos generales, un portal espiritual es como una puerta de acceso, una puerta que se le da acceso a otro lugar. Se le abre una dimensión de un lugar a otro a los demonios y ellos pueden pasar a través de ese portal de su mundo espiritual y entrar a tu vida. Ellos, si tú abres el portal, es como una dimensión, es como un acceso dimensional. Esos demonios que están acá, cuando tú le abres ese portal o le das ese acceso, ellos van a poder entrar, van a poder transferirse. Mire, Jesús le hace esta pregunta a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, Pedro. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro empieza a rechazar eso. Mira, Pedro no se humilla. Pedro abre un portal. Y vamos a ver que Satanás empieza a usar a Pedro. Pedro abrió algo en su vida. Pedro abrió un portal. Le dio acceso a Satanás, y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, diciéndole a Pedro, porque me eres tropiezo. Pedro abrió un portal en su vida, en su alma, y un demonio entonces pudo tener acceso a él. Lo mismo fue Judas. La Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas, y entró Satanás en Judas. Judas abrió un portal en su vida. ¿Cuál fue el portal? La avaricia. En Judas había avaricia, y en el momento que le ofrecieron dinero a Judas para entregar al Señor Jesús y Judas aceptó, inmediatamente abrió el portal y los demonios entraron en Judas. No sé si ya me estás comprendiendo lo que son los portales espirituales por donde los demonios se transfieren. Ahora, mira, un portal es una entrada donde se encuentran dimensiones espirituales. Un portal se encuentran dimensiones espirituales. Dimensiones espirituales. Esta dimensión espiritual se quiere transferir hacia acá, hacia tu mundo, hacia mi mundo espiritual. Santo es el nombre del Señor. Ahora, para que el mundo espiritual se pueda manifestar, oiga bien, el mundo espiritual, ahora mismo estamos aquí en un mundo natural. Tocamos, se sienten las cosas, un mundo natural. Pero para que el mundo espiritual que está detrás de todo esto, el mundo espiritual, se pueda manifestar en este mundo natural, necesita un portal. Necesita un portal, es decir, un lugar en la tierra que posea una fuerte energía espiritual. Una fuerte energía espiritual. Mira, nosotros, la Biblia dice que el Señor nos creó a nosotros para poder Él vivir en nosotros. La Biblia dice, aleluya, que lo que Dios va a hacer aquí en la tierra, lo hará a través de nosotros. Ahora, haga de cuenta que nosotros somos vehículos
que Dios usa para manifestar su gloria. Ahora, el mundo de las tinieblas también está buscando portales, personas que le abran portales o le den acceso al mundo de las tinieblas para ellos también poder hacer su obra diabólica y satánica en la tierra. Entonces, los portales, como decíamos, son una entrada. Los portales son una entrada en el mundo físico desde el mundo espiritual. Te lo repito otra vez. Los portales son entradas en el mundo físico desde el mundo espiritual. Ahora, por eso yo te estaba diciendo al principio, debes revisar qué puede estar en tu casa que está abriéndole o le está dando acceso a los demonios. Tal vez hay un portal abierto en tu casa y no lo sabes. ¿Por qué no revisas en este momento? ¿Por qué no vas y miras si hay algún portal abierto en tu casa que los demonios estén usando para entrar y salir? Entrar y salir. Y tú dices, yo oro. Mira, me decía una mujer, apóstol, pero ya yo he orado, he ayunado, he hecho vigilia, a mi casa han venido a hacer culto, pastor, y nada pasa. No sucede nada. Le dije a esa mujer, ¿y por qué no revisas en tu casa? ¿Qué puede estar en tu casa? Algo físico, algo físico. Busca algo físico en tu casa que pueda estar dándole acceso a los demonios o pueda estar siendo un portal por donde ellos están transfiriéndose y están entrando. Un portal que les está dando acceso a ellos. Y la hermana empezó a buscar en su casa. Empezó a buscar. Y claro, encontró un adornito muy pequeño. Un adornito. Era una figurita de un niño desnudo con alas. Tenía un arco y una flecha. Según era el ángel del amor. Ella lo tenía ahí como adornito. Ella dice que le pidió al Espíritu Santo discernimiento de espíritus. Y le pidió al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame dónde están los portales aquí. Y el Espíritu Santo la guió exactamente hacia ese adornito. Era muy pequeñito, un niñito desnudo con un arco y una flecha. Y lo tenía ahí. Ella me decía, yo no le vi nada de malo porque yo pensé que era algo bueno sobre el amor y sobre esto. Dice ella que desde que sacó ese adornito de su casa, empezó a sentirse una paz impresionante. Mire, tú puedes orar, ayunar, hacer lo que sea, aún hasta tener un culto en tu casa. Si no sacas los portales, si no los destruyes, mira, eso no te va a ayudar. Bendito sea el Señor. Aunque esto, aleluya, tiene poder, la oración tiene poder, el ayuno tiene poder, ser un culto tiene poder. Pero mientras eso siga allí, siempre va a estar la lucha, siempre va a estar la batalla. ¿Por qué? Porque estas cosas le dan acceso a los demonios, son portales. Son portales. Ahora, ¿cómo saber si en tu casa hay un portal o en tu cuerpo físico? Sí, en tu cuerpo físico. Por ejemplo, un portal en el cuerpo físico, un tatuaje. Un tatuaje, la gente se hace tatuajes, aún cristianos que se hacen el tatuaje con el nombre de Jesús, con un texto bíblico, con el nombre de la esposa, del esposo, del novio. Mira, eso es diabólico. Aunque te tatúes el nombre de Jesús, aunque te tatúes un versículo bíblico, no está bien, porque el cuerpo es la casa, el templo del Espíritu Santo. No es para marcarlo, no es para destruirlo. Esa tinta con la que te hacen ese tatuaje es veneno para el cuerpo, es veneno, y tú estás destruyendo tu piel.
está destruyendo tu sangre. Una persona que está tatuada no puede donar sangre. Su sangre ya está contaminada con ese químico que tiene la tinta con lo que se hacen los tatuajes. Entonces ya la sangre de esa persona está contaminada. Los tatuajes son portales. Si usted tiene un tatuaje, usted tiene que cancelar toda operatividad que ese tatuaje tenga. Eso sí, usted va a tener una lucha constante. Si usted tiene un tatuaje en el cuerpo, usted desautorícelo. Pero usted ya sabe que usted debe estar constantemente en lucha para que ese tatuaje no se vuelva a conectar con el mundo espiritual maligno. Usted debe estar constantemente desautorizando. Eso no es una sola vez de que voy a orar por este tatuaje, lo declaro sin poder y ya. No, 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 no. Porque mientras ese tatuaje esté en tu piel, ese tatuaje esté allí en tu piel, siempre será un portal para los demonios. Ellos siempre verán una señal. Ellos siempre verán un acceso a tu cuerpo. Por eso siempre hay batallas. Ah, que vamos a consagrarlo, que vamos a ungirlo y hasta ahí. No, no, no. Hasta que no te lo quites. Hasta que no te lo quites. Tienes que quitarte ese tatuaje. Hoy hay muchas técnicas para quitarlo. Ah, pastor, que es muy caro, ¿para qué te lo tatuaste entonces? Ahora estás pagando las consecuencias. Los tatuajes son portales. Portales que la gente abre, que le dan acceso a los demonios. Aquí en la iglesia, recuerdo que en un culto de liberación, una joven empezó a gritar y empezó a gritar en el momento en el que yo empecé a reprender toda obra del diablo. Y cuando me acerco a ella, ella tenía un tatuaje aquí en su brazo. Una joven. El tatuaje se le movía. La figura que tenía tatuada se le movía. Santo es el Señor. Ahora los demonios se conectan con estas cosas. La gente cree que esto es un juego. La juventud de hoy no está viendo esto como algo peligroso, el tatuarse el cuerpo. Se le están abriendo portales a los demonios. Portales a los demonios con los tatuajes. Entonces, estoy hablando de portales que se abren en el cuerpo. Portales que se abren en las casas, personas que tienen portales abiertos en su casa. Mira, hay lugares donde se producen con frecuencia fenómenos extraños. Cuando usted vea que en un lugar, por ejemplo, constantemente ahí hay accidentes, allí hay muertos, allí hay violaciones, allí hay asesinatos, allí consumen drogas, allí en ese lugar, se practican cosas, allí hay un portal abierto para los demonios. Mira, también, por ejemplo, lugares donde tú llegas y hay ambientes extraños, el ambiente es raro, es pesado, tú llegas y como que se te prende un dolor de cabeza, tú no tenías dolor de cabeza. Hay casas donde uno va, que cuando uno entra siente lo pesado, siente el frío, siente como que la incomodidad. Allí hay portales abiertos. Allí hay portales abiertos. Santo es el Señor. Si, por ejemplo, en tu casa hay lugares de tu casa donde te da miedo entrar, allí hay un portal abierto para los demonios. Algo está fluyendo que no es normal en ese lugar. Por ejemplo, te da miedo entrar a tu habitación sola, solo. Te da miedo ir al sótano. Te da miedo ir al patio de la casa en la noche, solo, sola. Ahí hay un portal donde pasan estos fenómenos, donde hay cambios extraños, manifestaciones extrañas, repentinas, en el ambiente, el olor, ahí hay portales. Hay cambios emocionales bruscos. Ahí hay portales abiertos. Por ejemplo, te levantaste alegre esta mañana. Vamos a ver que al rato cambiaste. Se te fue el gozo, se te fue la alegría, se te fue el regocijo
y vive un dolor, una tristeza, una melancolía, hay un portal abierto que está fluyendo en ti, que te está afectando a ti, que está buscando cambiar tus estados emocionales. Así que hay que tener cuidado. Muchas personas, óyame bien, tienen la facultad de poder sentirlos donde están los portales abiertos. Por ejemplo, yo a veces voy a la calle y pasamos por un lugar y le digo a mi esposa, mira, ahí hay un demonio. Allí hay un portal abierto para un demonio. Mi esposa, que tiene un sentido de discernimiento fuerte, me dice, ahí están practicando esto y esto y esto. Por eso es que ahí ese portal está abierto. Mira, en un lugar donde constantemente están practicando el pecado, constantemente, ahí se abren portales. Esos lugares donde tienen imágenes, donde tienen a San Pedro, donde tienen a San Pablo, donde tienen la imagen de todo el mundo, son portales. Es por eso que hay gente que dice que dormir en una iglesia donde tienen ese montón de imágenes y de ídolos es horrible. Dice que se sienten cosas, se sienten voces, se sienten presencias extrañas, porque todas esas cosas son portales. Donde hay un prostíbulo, ahí hay un portal abierto. Santo es el Señor. Demonios que empiezan a incitar a la persona para que vayan a tener relaciones sexuales ilícitas con mujeres. Portales que la gente abre. Portales. Por ejemplo, yo no sé si en su país, pero en mi país hay lugares donde ahí siempre están sucediendo accidentes. Siempre en ese punto están sucediendo accidentes. Muere gente. Hay gente atropellada. Hay gente asesinada. Hay lugares donde los portales están abiertos y entonces allí siempre suceden estas cosas. Pero hay personas que pueden sentirlos, y yo sé que usted ya desde ahora se le están activando sus sentidos espirituales para poder sentir dónde hay un portal abierto y cerrarlo en el nombre de Jesús. Ahora, hay otras personas que son más sensibles. Estas personas pueden tener visiones, pueden soñar con la ubicación de un portal. Estas personas pues tienen un grado de discernimiento avanzado. Por ejemplo, a mí Dios me ha mostrado en sueños, en visiones, en revelaciones, cosas que son las que están provocando ciertas manifestaciones en la vida o en la casa de personas. Por ejemplo, una mujer en una ocasión me dijo, apóstol, en mi casa se siente algo extraño. ¿Por qué no va y visita mi casa? Yo fui. Cuando entré, sentí la presencia extraña, pero le dije a ella, vuelvo mañana. Mañana regreso. Recuerdo que esa noche yo me acosté a dormir cuando el Señor me muestra una foto que estaba en la pared de la casa de esa mujer. Cuando yo voy al día siguiente a la casa de ella, voy directamente a la pared y, ¿sabe?, encontré la foto que vi en mi sueño. Y cuando veo la foto, le dije, el Señor me mostró anoche esa foto. La bajamos y ellos habían tomado una foto, pero no se habían dado cuenta que en la parte de atrás había un demonio, una imagen que era un demonio. Y le dije, ¿ustedes alguna vez le han prestado atención a esta foto? Miren lo que hay atrás. Me dice, uy, apóstol, no le había prestado atención a esto. Nos tomamos la foto por tomarla. Le dije, esto es un portal que estaba abierto aquí en su casa. Me dice, ¿qué hay que hacer? Pues tienen que partir esa foto. Aunque sea un bonito recuerdo, pero ahí hay un portal. Hay un portal escondido. Mira, los portales están escondidos. Por eso hay que pedirle dirección al Espíritu Santo para poderlos encontrar. Hay cosas que están bien escondidas en tu casa, tal vez, y tú no encuentras la razón por la que lo que está pasando esté pasando. Y has buscado
pídele al Espíritu Santo activar tus sentidos espirituales, que te revele a través de un sueño, de una visión, donde puedan haber portales espirituales por donde los demonios están entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Mire, aún incluso usted puede sentir el lugar donde esté ese portal. El Señor te puede guiar y tú puedes sentir un fuerte impacto o una fuerte atracción hacia algo en específico. Cuando tú sientas eso, de que como que, no sé, te enfocaste en eso, vistes ese adorno, o vistes ese cuadro, o vistes esa imagen, o vistes esa figura, y tú dices, pero eso me llama la atención, no lo tomes de manera normal. Si eso te está llamando la atención, es porque el Señor te está enfocando en eso, y puede que eso sea un portal por donde están entrando los demonios a tu casa o a tu vida. Por ejemplo, a veces las mujeres que se colocan tantas cosas, se ponen aretes, se ponen cadenas, pulseras, con figuras. Muchas veces esas figuras o dijes que las personas usan, que no saben el significado de lo que representa esa figura, puede ser un portal. Y tal vez esa enfermedad que tú tienes pueda ser ocasionada por un demonio que encontró un portal en tu cuerpo y lo está enfermando. Encontró un portal donde él está entrando, él está saliendo, y hay demonios que entran, demonios que salen, demonios que entran y demonios que salen. Porque hay un portal. Ahora, ¿cuándo es un lugar? Cuando en un lugar siempre suceden cosas negativas, o donde constantemente se practica algo pecaminoso, allí se siente incomodidad. Óigame bien, eso quiere decir que allí hay un portal abierto. Cuando usted va a un lugar y usted se siente incómodo en ese lugar, ahí hay un portal. Sal de ahí lo más rápido que puedas. A veces vas a visitar a tu amiga, a tu amigo, y se manifiesta un olor extraño, un olor putrefáctico, un olor que lo rechaza tu espíritu. O te vas de ahí o te contaminas, porque hay un portal abierto allí. Mira, muchas veces las personas, ojo lo que voy a decir, porque esto es un portal. Esas personas que colocan las varitas de sahumerio, eso abre portales a los demonios. La gente dice, no es un aromatizante. No, es un portal para demonios. Eso no es ningún aromatizante. Eso le abre portales a los demonios. Esas varitas que son de aroma, de manzana, de naranja, de no sé qué, eso no es de nada. Eso abre portales a los demonios. Son prácticas orientales para atraer espíritus. Eso de colocarle esas varitas de sahumerio, aromatizantes, supuestamente para que le dé olor a la casa, eso son prácticas espiritistas, y eso lo que hace es abrirle portales a los demonios. Saca eso de tu casa. Por ejemplo, la gente en Semana Santa que se ponen a quemar el sahumerio ahí en la casa, eso lo que atrae son demonios. Atrae demonios. Santo es el nombre del Señor. Estas cosas son portales, y a veces tú lo estás practicando y no lo sabes. Así que empieza a sacar esas varitas de tu casa. Esas varitas abren portales a los demonios. Ese humo que bota, ese humo le está abriendo o le está dando acceso a los demonios. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuánto has quemado de eso? Saca eso de tu casa. Santo es el nombre poderoso del Señor. Cuando hay cosas negativas, se sienten cosas negativas, donde constantemente se está practicando algo negativo, pecaminoso, allí
Bendito sea el nombre del Señor. Hay un portal abierto. Hay un portal. Cuídate. Ahora, no permita que tu casa se vuelva un lugar donde la gente vaya a practicar el pecado. Va a ir a practicar el pecado. No deje que tu casa la conviertan en cueva de ladrones, en un portal de demonios. No dejes que tu casa la conviertan en un portal para que los demonios entren y salgan, entren y salgan. Santo es el nombre del Señor. Porque a veces llegan los familiares, llega la familia que no es cristiana a tu casa, te van a visitar y empiezan a practicar cosas allí en tu casa que abren portales a los demonios y te dejan toda esa contaminación a ti allí. Te dejan todos esos demonios y después tú a batallar. Ten cuidado, marca autoridad, pon reglas en tu casa para que Satanás no pueda tener acceso a ella. Recuerda, vuelvo y leo lo que dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, repréndelas en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué se siente? Tengo una pregunta. ¿Qué se siente donde hay un portal satánico abierto? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Mire, mire, escuche esto. Bendito sea el nombre del Señor. Un portal de este tipo puede encontrarse en cualquier lugar. Un portal donde Satanás tenga acceso se puede encontrar en cualquier lugar. Donde los demonios tengan acceso se puede encontrar en cualquier lugar. Y estos portales, para la gente de discernimiento, se hacen visibles y evidentes. Ahora, ¿por qué? Y esto es lo que usted debe entender. Y para esto se necesita que tus sentidos espirituales, tu sentido de la percepción, del sentir, de tu visión espiritual y de tus oídos espirituales se activen. ¿Por qué? Porque donde hay un portal abierto, siempre habrá una manifestación. Siempre. Aunque usted está sintiendo pasos en su casa, hay un portal abierto. Que usted oye voces en su casa, gritos, murmullos, ruidos extraños, hay un portal abierto. Todo portal abierto dará una manifestación. El asunto aquí es tener los sentidos espirituales para poderlo oír, ver o sentir. ¿Me di a entender? Para poder saber que el portal está abierto o hay un portal abierto en algún lugar, en tu casa, en tu cuerpo, donde sea, ese portal siempre se va a delatar. ¿Cómo? Él va a dar una manifestación, una señal. Y ahí es donde tú tienes que tener los sentidos espirituales activados. Los sentidos espirituales. Cuando ese portal dé una señal, dé una manifestación, inmediatamente tú tienes que atacarlo. Tú tienes que atacarlo inmediatamente. El portal te va a dar una señal, porque el portal necesita manifestarse espiritualmente. Él necesita dar una señal. Ahora, hay personas que no tienen discernimiento. Hay personas que no tienen sus sentidos espirituales activados. Pues entonces pasan estas cosas por alto. Pasan estas cosas por alto. Mire, en la iglesia que yo pastoreo, cuando entra alguien que haya practicado brujería o hechicería, o alguien que venga con malas intenciones hacia mí, inmediatamente hay una manifestación y yo lo sé. El Espíritu Santo, claro, activa el don de discernimiento en mí. Mis sentidos espirituales son activados y yo inmediatamente veo la manifestación. Siento la manifestación. Escucho la manifestación. Tú puedes de tres maneras saberlo. Uno, puedes sentir la manifestación de ese portal. Lo puedes sentir. Puedes tener la sensación de una presencia, de un olor. Son muchas cosas, lo puedes sentir. Tu cuerpo. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de que se les eriza la piel. Algunos se les pone la piel de gallina.
dice, uy, se me erizó la piel, aquí hay algo raro. O hubo un susto y se te erizó la piel, se te puso de gallina. Eso es una señal de que el portal se manifestó, está abierto. Ahora, lo segundo es que tú puedes ver, tú lo puedes ver. Por ejemplo, a veces yo estoy en un lugar en la calle y veo cuando pasa una sombra oscura a pleno mediodía. Y digo, ahí hay un portal abierto, ahí hay un demonio. Lo puedes ver desde el plano espiritual, desde el mundo espiritual. Tu sentido de la visión espiritual está activado. O, número tres, lo puedes escuchar. Puedes escuchar. Hay voces, hay ruidos que son espirituales, vienen del mundo espiritual y tú lo puedes escuchar. No son normales en el mundo natural. Entonces tú lo escuchas. Ahora, cuando tú tienes los sentidos espirituales activados, tú vas a poder encontrar dónde están los portales abiertos. Porque los portales siempre se manifiestan. Siempre hay una señal espiritual, no natural, espiritual, que se manifiesta en lo natural. Mira lo que dice la palabra, alabado sea el nombre del Señor, en Primera de Corintios, capítulo número 2, Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, aquí hay un peligro. Si usted es una persona que no percibe las cosas espirituales, Satanás te va a engañar. Satanás te va a engañar fácilmente. Te va a engañar fácilmente. Porque los portales dan señales espirituales. Y si tú eres una persona que no entiende el mundo espiritual, van a haber señales y señales y tú no vas a conocerlas. Tal vez ese portal que está en tu casa, está en tu cuerpo, en tu negocio, en tus finanzas, se está manifestando, pero como tú no entiendes el mundo espiritual, no sabes que hay un portal abierto. Ellos solitos se van a dar a conocer los portales. Se van a dar a conocer. El asunto aquí es tú tener discernimiento para saber dónde se está manifestando esa señal. Ellos mismos se van a delatar, porque ellos en el mundo natural necesitan lanzar una señal espiritual para que entonces los demonios puedan entrar a través de ellos. Esa es la señal para que los demonios entren. Ahora, cuando hay esa manifestación, esa señal, y tú tienes tus sentidos espirituales activados, tú vas a encontrar dónde está el portal y lo vas a cerrar. Por eso dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Me entendiste en ese texto? Te lo voy a leer otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las siente, no las ve, no las escucha, porque para él son locura. Y dice, y no las puede entender. ¿Por qué el enemigo sigue haciendo todo esto en tu vida? Porque tú no puedes entender que muchas de las cosas que están sucediendo en tu casa son señales de portales que están abiertos. Portales que están abiertos te están dando señal porque ellos tienen que manifestarse, pero como tú no lo entiendes, no puedes entonces comprender, no puedes comprender que ahí hay un portal abierto. Entonces dice el texto, y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pídele al Espíritu Santo que active el don de discernimiento de espíritus y que active tus sentidos espirituales para que puedas encontrar. Te vas a sorprender de la cantidad de portales que están abiertos en tu casa y en tu cuerpo, que tal vez tienes cosas que te colocas, te pones, te echas,
que son portales que diariamente tú le abres a los demonios. Santo es el nombre del Señor. Ahora, situaciones de violencia son portales que se le abren a los demonios. Prácticas de oscuridad, la hechicería, la brujería, la santería, el vudú, la macumba, los entierros, la lectura de las cartas, la adivinación, todas estas cosas son portales que se le abren a los demonios, que se abren y se les da acceso. Estas puertas, mire, o portales, las utilizan los espíritus, las utilizan los demonios, las utilizan los brujos, las utilizan los hechiceros, las utilizan los satanistas, y causan daño a los seres, a los seres vivos, a los seres humanos. Causan daños, y muchas veces también hasta los animales. Mire, oiga bien lo que le voy a decir. Porque hay animales que son portales para los demonios. Animales, sí señor, sí señora. Hay animales que son portales a los demonios. Mire a su mascota, mírela a la cara, mírele a los ojos, a su gato, a su perro, mírele a la cara, y usted podrá ver en los ojos de ese animal que ellos son conductores de espíritus. Todo animal es conductor de espíritus, son portales. Por eso yo aconsejo que cuando tú tengas una mascota, la consagres para Dios, la consagres, la desconectes del mundo espiritual maligno, porque que los animales son apetecidos por los demonios. Los animales, voy a repetirlo otra vez, los animales son apetecidos por los demonios. A los demonios les encanta, les encantan los animales, meterse a través de ellos. Mira, la manifestación de un animal cuando dice tiene mal de rabia, cuando un animal manifiesta mal de rabia, óigame bien, es la misma señal cuando una persona está endemoniada. Se lo voy a repetir otra vez, usted está aprendiendo hoy. Un animal con mal de rabia, ese animal empieza a botar espuma por la boca. ¿Usted no ha visto un animal, un perro con mal de rabia? Los veterinarios dicen que es una enfermedad y hay que vacunarlos, y hay que estar constantemente vacunándolos para que no le dé mal de rabia. Pero usted ve a un animal, a un perro con mal de rabia, y le va a ver el rostro como si fuese el rostro de un demonio, y la boca llena de espumas. Ahora, si usted ha estado en una liberación, cuando una persona cae endemoniada, ¿sabe qué se le ve en el rostro? Se le ve el rostro como si fuera el de un demonio. ¿Y sabe qué le empieza a salir por la boca? Espuma. Le empieza, se le llena la boca de espuma. Igual como si un animal estuviese con mal de rabia. Los demonios les gustan los animales. Por eso, cuando una persona endemoniada cae y empieza a soltar espumarajo por la boca, santo es el nombre del Señor, es un demonio que se está manifestando. Porque los demonios tienen actitudes animalísticas. Les encantan los animales. No sé si recuerda la historia del endemoniado gadareno. Estos demonios pidieron ir a los cerdos. También la Biblia habla sobre un joven que el papá le dice a Jesús: tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Cuando este demonio lo coge, dice que lo retuerce y empieza a echar espumarajos por la boca. Empieza a botar espuma por la boca. Es la misma manifestación de un perro con mal de rabia o de una persona poseída por un demonio. Así que si tú tienes animales en tu casa, una mascota, tienes que desligarla del mundo espiritual maligno. ¿Por qué? Porque los animales son portales para los demonios. Wow. No, yo sé que tú no sabías esto, pero tal vez a través de tu perro, de tu gato, de ese pájaro, X animal, los demonios están entrando y saliendo. ¿Sabe que los brujos se meten en las casas a través de los animales? Utilizan animales.
las brujas, los satanistas, los espiritistas utilizan a los animales. Por eso hay que consagrarlos, hay que desconectarlos, deslígalos del mundo espiritual, de los demonios. Ellos a veces lloran en las noches, los animales, los perros, los gatos, empiezan a aullar, y no es porque eso sea algo natural de ellos, es porque ven demonios. Los animales son atormentados, ellos ven demonios, a ellos se les aparecen los demonios y los demonios quieren entrar en ellos, quieren buscar sus cuerpos. Esto sé que parece extraño y muchos no lo van a aceptar, pero bueno, esa es tu decisión. Yo lo que vine a decirte hoy es que todas estas cosas son portales, son portales. Me cuenta una mujer, oye bien, esto me lo contó una hermana aquí en Colombia. Ella me dice que arrendó un apartamento y al tiempo le pidió el apartamento a esa persona. Cuando ella fue al apartamento, ella llevó a su mascota, un perrito pequeño. Cuando entraron al apartamento, encontraron en una esquina del apartamento que habían prendido velas y que habían cosas negras. Ahí hacían rituales satánicos de brujería. Dice ella que apenas entró con su perro, el perro inmediatamente cayó bajo el efecto de lo que ahí estaba sucediendo. Y el animal murió, el perrito murió. A ella le dolió mucho. Ella me hizo la pregunta y yo le dije, mire, los animales, los demonios los apetecen, así como a nosotros, nuestro cuerpo, los demonios lo apetecen, porque ellos se sienten cómodos dentro del cuerpo o de un animal o de una persona. Santo es el Señor. Y este animalito era una perrita, murió. Santo es el Señor. Mire, si usted tiene animales, tiene mascotas, deslíguelos del mundo espiritual maligno. Coja su animal y háblele, porque esos animales son creación de Dios también. Dios creó los animales. Y dígale a su animal, dígale a su mascota, yo te desligo del mundo espiritual maligno en el nombre de Jesús, cierro todo portal en ti. Va, haz esa oración. Si tienes mascota, tómala en tus manos y dile, te desligo del mundo espiritual maligno y todo portal que tú seas para que los demonios tengan acceso, lo cierro ahora en el nombre de Jesús. Tú vas a ser una mascota de bien. Tú vas a ser una bendición en el nombre de Jesús, porque Dios te creó a ti también. Dios te creó en el nombre de Jesús. Oiga bien, esto hay que hacerlo. Estas puertas o portales los usan los demonios. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué cosas son portales por donde entran los demonios? ¿Qué cosas? Tal vez las tienes en tu casa, las tienes puestas, las tienes en el negocio. Ahora, hay muchas. Yo solamente te voy a dar unas 11. 11 portales que usan los demonios. 11 portales. Por ejemplo, el horóscopo. El horóscopo es un portal que usan los demonios. Si tú eres de los que lee el horóscopo, ya tú sabes que estás abriendo un portal para los demonios. Ahora, el horóscopo, eso es adivinación, espiritismo. Tú no puedes caer en esa práctica. Ah, que tú eres Aries, que tú eres Capricornio, que eres Sagitario, que eres Tauro, que eres esto, nada, tú no eres nada de eso. Cada nombre de esta cuestión del horóscopo son nombres de demonios, de manifestaciones de demonios. Entonces, el horóscopo es un portal. Deja de estar leyendo esa basura. Lee más bien la Biblia, que ahí sí está todo bien claro. Aleluya, y será una bendición para ti. Así que deshazte del horóscopo. Ya no lo leas más. Otro portal. Ese arbolito es un portal para los demonios. Porque en ese árbol, que lo llaman el arbolito de la Navidad, se manifiestan tres demonios o entran tres demonios. Uno, el demonio de Nimrod. Dos, el demonio de Semiramis. Y tres, el demonio de Tamuz. En ese árbol. Ahora, ese árbol maneja un espíritu
terrible. Lo llaman el espíritu de la Navidad. Ese árbol, si tú pones eso en tu casa, ay Padre Celestial, no te imaginas el permiso que le estás dando a los demonios, a cantidades de demonios, en especial a esos tres: el demonio de Nimrod, el demonio de Semiramis y el demonio de Tamuz. Pero cada demonio de estos maneja una gran cantidad de espíritus. Y cuando tú colocas ese árbol, tú le estás abriendo de par en par el acceso a los demonios y al infierno y a las tinieblas. Ese árbol que tú colocas, es un portal que tú le abres a los demonios. Ese árbol que tú colocas le está abriendo un portal a los espíritus. Ese árbol que tú colocas le está abriendo portales al mismo Satanás para que entre en tu casa. Ese árbol maneja espíritus diabólicos. Ese espíritu dizque de la Navidad no es más que el mismo espíritu de Satanás. No es el Espíritu Santo. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. Ese es el mismo Satanás. Cuando pones este árbol en tu casa, le estás abriendo un portal a los demonios y al reino de las tinieblas. Ten mucho cuidado. Lo tercero son las cruces. Las cruces. Mire, yo sé que usted se va a alarmar y se va a impactar. Eso abre puertas, abre portales a los demonios. ¿Sabe qué significa la cruz? Significa muerte. Ahora, ¿qué colocan en los cementerios cuando se muere una persona? Una cruz. Porque la cruz significa muerte. ¿Qué colocan en las carreteras, autopistas, cuando alguien muere en la carretera? Una cruz, porque eso significa muerte. ¿En dónde crucificaron a Jesús? En una cruz, porque eso significa muerte, maldición. Ahora, yo no sé de dónde sacan los cristianos ahora, los evangélicos, de estar colocándose collares con cruces, una gorra con la cruz, una camiseta con la cruz. Mire, la cruz es símbolo de maldición. Hay muchos que hasta usan las cruces en flyers, en afiches, en logos. Mire, la cruz no es símbolo de cristianismo. La cruz no es símbolo de bendición. La cruz es símbolo de maldición. No sé por qué las usan. Hay pastores que usan cruces en las camisetas, guindadas aquí de collar, la utilizan en el altar. Oye, ¿por qué no se la arrodillan entonces? Porque eso significa adoración. Ahora, le cantan a la cruz, oh, yo siempre amaré esa cruz. Eso es diabólico. Deje de estar cantando eso. La cruz abre portales a los demonios. Abre portales, y no me da miedo decirlo, porque estoy hablándolo bíblicamente, lo estoy hablando con verdad y con revelación. La cruz es un portal, un portal. El que tenga cruces le está abriendo portales a los demonios. Mire, lo que venció a la muerte no fue la cruz, lo que venció a la muerte fue la sangre de Jesús. Ahora, usted que usa cruces, ¿quiere que le diga qué dejó clavado Jesús en la cruz? ¿Qué dejó Jesús clavado en la cruz? ¿Quiere que le diga? ¿O ya lo leyó en la Biblia? ¿Sabe qué quedó en la cruz? Quedó tu pecado, tus maldiciones, tu brujería, tu hechicería, tus enfermedades, todo lo sucio y puerco. ¿Sabe dónde quedó clavado? En la cruz. Y tú te la tiras encima otra vez. Si Jesús te liberó de todo eso y lo clavó en la cruz, Jesús lo clavó en la cruz. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que en la cruz Jesús dejó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Y tú te la tiras encima otra vez y la subes al altar. Eso es un portal. Esa cruz es un portal para los demonios. Nosotros no debemos estar usando cruces. No, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Nosotros no debemos estar usando cruces. Las cruces son portales
a los demonios. Las cruces son portales a los demonios. La cruz es símbolo de muerte, es símbolo de maldición. Lea la Biblia. Otro portal, las fotos de personas muertas en las paredes de la casa. Personas que tienen las paredes de la sala, de su casa, su habitación, llena de fotos de personas muertas. Recuerdo que fui a una campaña y me hospedaron en la casa de una persona, a mí y a mi esposa. Nos hospedaron en la casa de una familia. Y cuando nosotros entramos a la habitación donde nos habían hospedado, así frente de la cama estaba la foto de un hombre y una mujer, una foto antigua. Y cuando yo entré, sentí el patión. Me enfoqué en la foto y llamo a la dueña de la casa y le digo, hermana, vengo, una pregunta. ¿Quiénes son los que están en la foto? Ah, esos eran los padres, esos mis abuelos. Ya murieron hace muchos años. Yo, ¿cómo así? Sí, ellos murieron de enfermedades trágicas. Mi abuelo era practicante de brujería. Mi abuela tenía prácticas con cosas cubanas. Y le dije a la persona, a la hermana, y usted tiene esa foto allí y me va a meter a mí, a mi esposa, en esta habitación con esa foto. Qué pena, qué pena. No, mi hermana, qué pena. Mira, de una vez cogí mi maleta con mi esposa, nos fuimos para un hotel. Le dije, yo no me voy a hospedar aquí. No, ¿cómo se le ocurre? Yo sé que voy a tener una lucha y una batalla en este lugar. Y yo fui a dormir, vine a descansar para poder fluir en esta campaña. Me voy de aquí. Ay, pastor, que yo saco la foto. No, porque eso ya está consagrado. Este cuarto está consagrado a esos dos brujos que están guindados allí en esa pared. Mire, usted tiene fotos allí puestas en las paredes. Baje todo eso de ahí. Eso abre portales a los demonios. Le abre portales a los demonios de muerte. Número 5, otras cosas que abren portales, las cosas sucias, viejas y rotas que no sirven. Hay personas que les gusta tener todo eso en la casa, lo sucio, lo roto, lo podrido, lo descompuesto, lo que no sirve para nada. Mire, bote eso, eso es basura. A los demonios le encanta la basura. Saque todas esas cosas. Esos son portales. Son portales a los demonios. Saque las cosas sucias, viejas, rotas que no sirven. Lave esa ropa sucia que tiene allí. Eso le va a abrir portal a los demonios. Gente que tiene arrumes y arrumes de ropa sucia que hasta terminan pudriéndose y las tienen que botar porque ya no sirven. Ahora deshágase de todo eso. Número 6. Los atrapasueños. Los atrapasueños son portales que se le abren a los demonios. Eso no atrapa sueño. Eso lo que hace es atraer demonios. Eso no atrapa ningún sueño. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted quiere dormir tranquilo? Mira, duerma con el Espíritu Santo. Ore el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado, confiada. Y deje de estar colocando esos atrapasueños. Hoy hay un montón de jóvenes cristianos con atrapasueños en su habitación. Dice para dormir tranquilo. ¿Qué tranquilo ni qué tranquilo? Usted lo que está llamando demonios. Los atrapasueños son portales para los demonios. Otro portal que mucha gente abre, las imágenes de angelitos. Las imágenes de ángeles que las tienen allí como adornos, esas imágenes son portales a los demonios. Estas cosas atraen demonios, estas cosas llaman a los demonios. Otra, las oraciones de brujería. Hay personas que tienen oraciones metidas en su cartera, oraciones al ángel Gabriel, al ángel Miguel, oraciones al ángel del color verde, al ángel del color amarillo, oraciones a no sé quién, oraciones para, mire, saque todo eso. Esas oraciones de brujería lo que hacen es abrirle portales a los demonios de la brujería. Saque eso de su casa. La tabla Ouija. Hay personas que juegan con esto. Eso es peligroso. La tabla Ouija es un portal a los demonios.
Pinturas con figuras confusas. Pinturas con figuras confusas. Por ejemplo, tienes una pintura allí con una figura abstracta que tú dices, ¿y eso qué significa? Yo no sé, pero se ve bonito. No tienen sentido. No tienen como que entendimiento. Tú dices, es una mancha ahí que hay ahí. Esas cosas confusas atraen demonios, son portales. Porque, oiga bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Dice, hágase todo decentemente y en orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Las cosas que tú tengas en tu casa deben tener un sentido, un porqué, un propósito. Ahora, no tengas en tu casa cosas que no tengan sentido, o hacer cosas en tu casa que no tengan sentido. Tienen que tener un sentido las cosas en tu casa para que Satanás no las pueda usar como un portal. No las use como un portal. Y número 11, dije que te iba a dar 11 puntos. Son muchos. Los espejos rotos en la casa. Esa es otra cosa. Hay personas que tienen sus casas con espejos rotos. Aunque usted no lo crea, estas cosas son portales. ¿Por qué? Los brujos y los hechiceros nunca van a usar un espejo entero. Van a utilizar espejos rotos, espejos sucios. ¿Por qué? Porque a través de ellos, los espíritus los usan como portales para poderse comunicar en las casas de las personas. En las casas. Mire, yo he tenido la experiencia de muchas veces mirar un espejo y pasar un demonio por allí. Estuve en la casa de una mujer y tenía un espejo rajado. Y de pronto volteo así cuando veo una sombra que pasó por el espejo. Por el espejo roto. Santo es el nombre del Señor. Ahora, las casas también que están inundadas de espejos. Tienen espejo allá, espejo acá, espejo acá, espejo acá, espejo acá. Eso lo que busca es reflejar. Reflejar. Y aunque usted no lo crea, eso trasciende en el mundo espiritual. Y los demonios utilizan todo esto como portales. Ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo cerrar estos portales espirituales por donde entran los demonios? Uno, tienes que sacar todo lo que represente un portal en tu casa. No regalarlo, destruirlo, romperlo, dañarlo. De todo lo que te ha hablado y lo que el Espíritu Santo te va a revelar, tienes que empezar a cerrar los portales. Primero, no darle lugar al diablo. Eso lo dice Efesios capítulo 4, el versículo número 27. Es claro ese pasaje. Así que téngalo siempre allí a la mano. Dice el verso 27, es muy cortico. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si el Espíritu Santo te guía hacia algo, porque ya tus sentidos espirituales, yo voy a orar ahora para que tus sentidos espirituales se activen y se active el don de discernimiento. Voy a orar al Espíritu Santo para que Él lo haga. Y cuando lo haga, Él te va a guiar. Cuando encuentres un portal, de una vez destrúyelo. Si es una imagen, si es un adorno, si es un cuadro, si es una pintura, si es un objeto, lo que sea que te hayan aún regalado, que te hayan regalado, sácalo y destrúyelo. Lo primero que tienes que hacer es eso. Sacar y destruir todo portal. Inmediatamente se va a cerrar. Lo segundo que tienes que hacer es, bendito sea el nombre del Señor, cerrarle toda posibilidad que esos espíritus vuelvan a conectarse en tu casa. Ten cuidado que metes a la casa. A partir de ahí vas a tener cuidado ¿qué metes en tu casa para no volver a activar ese portal? Amén. Y lo tercero, debes consagrar tu casa. Conságrala. Consagra tu casa al Espíritu Santo. Invítalo, dile, Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Y que esta casa sea el lugar donde tú te muevas, donde tú te manifiestes, precioso y hermoso Espíritu Santo. Y ¿sabe qué va a pasar? Tu casa se va a llenar
de su presencia. Aleluya. Quiero orar por ti para que esos sentidos espirituales, ese don de discernimiento, el Espíritu Santo lo active. Padre, mira toda esta gente que ha recibido esta palabra, la ha creído y se disponen a cerrar portales espirituales satánicos. Cualquier cosa, Señor, que esté abriendo portales por donde los demonios están entrando. Ahora yo te pido, Espíritu Santo hermoso y precioso, amigo mío, que actives los sentidos espirituales de todos ellos ahora. El sentido ahora de la visión. El sentido ahora del oído espiritual. Y el sentido ahora de el percibir espiritualmente. Ahora el Espíritu Santo viene sobre ti, activándolo. Ahora recibe la activación, recíbela. Vas a empezar a sentir un fluir del Espíritu Santo dentro de ti, una llenura especial. Algo va a empezar a llenarte y a conectarte. Vas a empezar a escuchar cosas. Vas a empezar a ver cosas. Vas a empezar a sentir ahora. El Espíritu Santo te va a guiar. Ahora, el don de discernimiento. Veo que el Espíritu Santo lo está activando. Lo está activando. Lo está activando. Oh, Sheba Katamai Sokoto Roboko. El Espíritu Santo está activándolo. Hay gente que está recibiendo ahora el discernimiento de cosas. Estás viendo, mira, estás sintiendo, estás oyendo. Ve ahora mismo, ve en el nombre de Jesús y toma aquello que es un portal y ciérralo en el nombre de Jesús. Destruye todo lo que representa un portal en tu casa, en tu cuerpo. Si hay ropa, si hay adornos, si hay figuras, si hay cuadros, baja esos cuadros de personas muertas. Rompe ese horóscopo. Echa fuera ese árbol. Ese árbol que abre portal a los demonios. Quita esas cosas, esas luces. Quita todo eso que representa a ese demonio de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz. En el nombre de Jesús, estás recibiendo discernimiento. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo se está activando en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Ahí está el Espíritu de Dios guiándote. Tus sentidos están activados. El don de discernimiento está activado en el nombre de Jesús. Se cierran los portales. Se cierran los portales diabólicos. Satanás ya no tiene más acceso. Los espíritus no tienen más acceso. Los demonios no tienen más acceso. La brujería, la hechicería, la macumba, la santería, el vudú, los entierros, las maldiciones, no tienen más acceso. Se les cerró el portal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eres libre. Todo portal se cerró en el nombre de Jesús. Si quieres seguir aprendiendo más y más acerca de esto que yo enseño en mi canal de YouTube, yo te invito a que seas parte de la escuela de guerra espiritual y de la escuela de profetas, donde vas a ser entrenado de una manera especial en este campo de la guerra espiritual y en el campo de lo profético, para que puedas mantener tu vida, mira, siempre firme y en victoria en el nombre de Jesús. Si quieres ser parte de una de estas dos escuelas, dale al botón unirse que está ahí abajo. Hazte miembro. Cuando le des clic a ese botón unirse, te va a desplegar una ventana. Le das unirse y escoges la forma de pago de tu membresía. Después que ya pagues tu membresía, me escribes a este WhatsApp y yo te agrego a la escuela donde te hayas hecho miembro, de guerra espiritual o de escuela de profetas. Y te estaré compartiendo los módulos de las conferencias que subimos aquí en mi canal de YouTube. Recuerda, yo no doy conferencias personales. Hay hermanos que me han escrito, pastor, y las conferencias usted las da personalmente. No, no,
las conferencias se suben aquí a mi canal de YouTube, solamente son visibles para los que son miembros. Si usted no es miembro, usted no va a poder ver esa conferencia. Tiene que hacerse miembro. ¿Por qué? Porque esa conferencia que está en mi canal de YouTube va acompañada de un módulo. Ese módulo se sube al grupo de WhatsApp de la escuela donde usted se ha hecho miembro. Amén. Y ahí vamos estudiando y vamos preparando a los hermanos en Cristo, a las personas. No dejes pasar esta gran oportunidad de entrenarte y de recibir todas estas enseñanzas en un nivel mucho más profundo. Amén. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. 8 años en ese mundo. Aprendí muchas cosas, pero hoy estoy revelándolas para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no se deje engañar por Satanás y por las tinieblas. Quiero verte en mi próxima enseñanza. Quiero pedirte que si esta enseñanza fue de grande bendición, por favor, compártela allí en tus contactos, en tu WhatsApp, en tu estado de WhatsApp, a tus amigos en Facebook. Envíale este link a todos tus contactos. Ayúdalos. Esta enseñanza va a ayudar a mucha gente si tú la compartes. Y tú vas a ser un canal de bendición para que el Señor pueda liberar a muchas personas. Dale like al video. Entre más like o me gustas o manito arriba tú le des, YouTube va a ver que este es un video que a la gente le gusta y se lo va a enviar automáticamente a mucha gente. Y cada vez que ellos abran YouTube, ellos van a encontrar este video. Y sé que los va a ayudar mucho, mucho. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba una nueva revelación, una nueva enseñanza, a ti YouTube te envíe la notificación. Dale a la campanita y escoge todos para que así te lleguen todas las notificaciones. Que Dios te bendiga. Quiero verte en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición para ti. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que seguimos en guerra espiritual.